Sorprendidos, desde esta mañana se encuentran los vecinos de la calle 12 con 26 C1 del sector de La Esperanza. Pues así como hace unos días en Arkansas, Estados Unidos, hoy empezaron a aparecer algunas aves muertas sin razón aparente. Los habitantes de este sector están bastante alarmados. No, pues me di con una sorpresa en la hora de hoy, en la mañana. Me sorprendió ver varios animalitos tirados en el suelo. No sé, no creo que sea envenenamiento. No sé por qué, pues tratamos de tener el parque lo mejor que podamos, pero pues no sé qué pasó con este medio ambiente de acá. Eso me sorprendió porque mis vecinos me llamaron y vio cuando enterraron varios animalitos. Otro de los vecinos cuenta qué fue lo que pasó y cómo notaron la presencia de este fenómeno. Pues el problema que tenemos aquí de esta mañana es que yo estaba allá parado frente a mi casa cuando vi que cayó un pájaro. Cayó algo y me fui a asomar y era un pichogüé. Y entonces lo fui a coger y estaba todavía vivo. Hasta que se fue templando. Cuando en un momento fueron desgranando tortolitas. Se fueron desgranando varias tortolitas. Y yo estaba con un hermano ahí que tiene un tazo. Cuando ya después cayó también un canario. Como a la hora cayó otro pájaro, ese peche amarillo, otro canario. Y luego se vino un tendal de tortolitas, que inclusive que yo sepulté las primeras. También mencionan los motivos por los cuales creen que se haya presentado esta situación que tiene conmocionado al sector de La Esperanza. Puede ser en manos criminales o el aire contaminado, uno que va a ver. Como usted sabe que estos son estos sectores muy aislados pues, del centro. Entonces siempre pasan fumigando mucho para acá, para esta parte de los cañales, no sabes si pues de los venenos o algo. Y además el clima pues también le ayuda. Y usted sabe que como en otros países están sucediendo tantas cosas, uno no sabe de dónde viene eso. Mientras tanto, los vecinos del sector siguen a la espera de que no se presente otra vez esta misteriosa situación. La CBC, que es la entidad encargada de buscar solución a este tipo de dificultades como la que hoy viven los vecinos del barrio La Esperanza, visitó el lugar y habla de cuál es el paso a seguir en este caso. Bueno, realmente no hemos tenido denuncias de esta situación en otras partes del municipio. No se ha presentado esta situación en otros municipios de la regional. Sin embargo, se va en ese momento a esperar al día de mañana a ver si se presenta de nuevo la situación. La comunidad ya quedó presta a pasarnos la información con la idea de pronto recoger algunas muestras y poderlas llevar al laboratorio ambiental de Cali y poder de pronto evidenciar qué pudo haber producido este fenómeno. De igual manera, se plantean diferentes posibilidades del por qué se puede estar presentando este extraño fenómeno. Una de las posibles hipótesis puede ser semillas contaminadas o con impregnadas de algún veneno. De por sí, pues las aves que se pudieron evidenciar son torcazas, ellas son muy semilleras. Pudo haber sido pues la causa, realmente habría que investigarlo a más profundidad. Habla también de las distintas especies de aves que aparecieron muertas misteriosamente en este barrio. Ahí vi un ave que come insectos. Pudo haber causado algún insecto también impregnado por algún veneno, habría que mirarlo con más detalle. Igualmente se entregan ciertas recomendaciones para estar atentos a cualquier situación parecida en otro sector o municipio. Bueno, la recomendación sería el momento de que se usen productos químicos para impregnarlos en semillas, para que las aves no las consuman, de pronto mermarles estas dosis o manejar de pronto productos biológicos para que no tengan de pronto esas consecuencias. Para profundizar y tratar de ayudar a los vecinos del sector de La Esperanza, PSC Noticias contactó a un profesional para dar a conocer las posibles causas de esta alarmante situación. Bueno, pueden existir muchas razones por las cuales estos animalitos presentaron esa característica, esa forma de muerte. Es posible de que algo alimenticio pueda causar un daño en el organismo y pueda generar la muerte de varios animales a la vez. También cuestiones ambientales, radiación, hay muchas cosas que realmente puede generar un problema como ese.
Una de las más grandes preocupaciones de los vecinos es si el motivo por el que se presenta este inconveniente fuese contaminación o por consumir alimentos ya descompuestos, sus mascotas y otros animales podrían verse afectados también. Hay muchas formas de controlar los animales. Por ejemplo, para los perros hay pitos, hay silbidos con los cuales se adiestran, se manejan. Hay sonidos muy agudos con los cuales no son perceptibles por el ser humano, pero sí se pueden los animales controlar. Igual los pájaros pueden en un momento dado una descarga super especial en el medio ambiente, unas ciertas ondas que puedan generarle daño, claro, puede suceder también. Si hay ciertos alimentos que le generen intoxicación, podría verse, pero entonces las diferentes especies que están consumiendo el mismo alimento habría que analizarlas. Por eso sería conveniente de pronto hacer un estudio más profundo, pero sí, claro, puede suceder que estas ondas malignas se estén dando. Por eso este profesional de la salud animal hace algunas recomendaciones para controlar un poco más la situación en el barrio La Esperanza. Bueno, primero, mantener sus mascotas bien, sus pajaritos bien cuidados en casa, sobre todo los que los tienen. Es muy difícil los de la naturaleza poderlos manejar, poderlos controlar, pero sobre todo al ser humano evitar la contaminación de todo tipo. El envenenamiento de alimentos, no tirar desperdicios deteriorados por allí, porque los animalitos van a consumirlos en cualquier parte. Y la gente que genera cierto tipo de ondas, pues también controlarlas. Yo creo que para eso está el Estado, ¿no? Hay ciertas entidades del Estado que deben velar por esto. Y yo creo que la CBC en este momento y la Secretaría de Salud Municipal deben en estos momentos tomar cartas en el asunto para profundizar sobre lo que está sucediendo con estos pobres animalitos.